Por favor, dígale al que está a su lado, bienvenido, Jehová Shalom. Dígale, hoy vamos a hablar el vocabulario de Dios. Today we're going to speak God's vocabulary. Oiga bien. En el cielo. In the heavens. Eso es maravilloso cuando nos sentamos para hablar de la gloria de Dios. It's marvelous when we get to sit and just talk about God. No tenemos tiempo para hablar de otra cosa. We don't have time to talk about anything else. En el cielo. In heaven. Se habla. You speak. They speak. Dios habla con los ángeles. God speaks with the angels. Los ángeles hablan con Dios. The angels speak with God. Pero oiga bien. But listen. En el cielo. In heaven. Se alaba más. More, there's more praise. Se alaba más. There's more praise. There's more worship. Que lo que se habla. Than what you speak. ¿Cuándo le dan un aplauso al Señor? Entonces, yo he invitado a la iglesia Jehová Shalom. So I have invited Jehovah Shalom Church. A que hablemos el vocabulario del cielo. So speak heaven's vocabulary. No hablaremos de la tierra para nada. We're not going to speak about the earth for anything. Sino que queremos hablar. We're going to do a speak. El vocabulario de Dios. In God's vocabulary. Tú puedes tener planes. You can have plans. Dios te permite soñar. God will allow you to hacer tus planes. And to make your plans. Pero hay un plan. But there is one plan. Más excelso. That is higher. Un nivel. That is at a level. Más santo. That is more holier. That's holier. Que es el que Dios tiene para contigo. And that is the plan God has for you. Mira que tú tienes un plan que es bueno. And you've got a good plan. Pero el plan de Dios. But God's plan. Es más sublime. Is more sublime que el que tú tienes. Than the one you've got. Tú quieres conquistar. You want to conquer. Pero Dios. But God tiene conquistas mayores para ti. Has greater conquering for you. Que la que tú tienes. Than the ones you've got for yourself. Los diamantes. Diamonds. A veces no son tan atractivos. Sometimes they're not so attractive. Todo lo que se siente ser feo, alaben a Dios. Anyone who feels like they're ugly, praise God. Pero hay unos diamantes. Yet there are diamonds. Escondidos en algunas rocas. That are hidden underneath some rocks. Yo le quiero aconsejar a usted. And I would like to advise you. No patee la roca. Don't kick the rock. No menosprecie lo que tú no conoces. Don't reject what you don't know. Si tú quieres tener una vida especial, if you want to have a special life, selecciona a una persona, select a person, que le gusta la adoración, that likes the worship of God. La persona que le gusta adorar a Dios, the person that likes worship and praise God, es una persona que tiene el vocabulario del cielo, is someone that has that heavenly vocabulary. Cuando usted habla el vocabulario de Dios, when you speak God's vocabulary, usted es diferente. You are different. Cuando tú vayas a escoger un amigo, una amiga, when you pick a friend, man, tú tienes que buscar un amigo, you got to find such a friend, que le guste hablar el vocabulario de Dios. Who likes to talk in God's language. Si tu amigo o tu amiga, if your friend, se deleita más en las cosas de la tiniebla, if they like to reflect and talk about more about things of the darkness, ese amigo, that friend, no es la voluntad de Dios. Is not God's will. Pregúntale al amigo que está al lado, ¿a ti te gusta adorar a Dios? Ask the friend next to you, do you like worshiping God? No se vuelva con una persona que no le gusta alabar a Dios. You're not being involved with someone who does not like to worship God. Mire esto que yo le voy a mostrar. Look at this that I'm about to show you. Yo le voy a pedir que me apaguen esta luz. I'm going to ask for this light to be shut off. Porque usted va a ver algo aquí. A mí, ¿usted ve eso ahí? You see this? Hay un ataque a Israel de bombardeos. There are all kinds of bombs and attacks at Israel. Yo estoy en mi casa
mirando la noticia. He's at home looking at the news. Entonces, todos los amigos míos judíos, all of my Jewish friends, están en Israel. They're in Israel right now. Todos los israelitas que pueden viajar, all of the Israelites who can travel, se han ido a Israel, have gone to Israel. Y en el medio de ese bombardeo, and in the midst of all of this bombing, yo le escribo, I write them, y le mando algunos textos bíblicos, and I send them some biblical texts, de cómo Dios ha prometido estar con Israel, about how God has promised to be with Israel. Y él me manda esa foto y me dice, mira dónde estamos. And he sends me that picture saying, look at where we are. Mira dónde estamos. Usted ve esa foto ahí. You see this photo here. Pero ellos hay cientos de misiles. But there are hundreds of missiles. Volando sobre ellos. Flying over them. Y esa gente está. And these people. Practicando algo. Are practicing something. Que ellos llaman bañarse con la palabra de Dios. That they call showering themselves in the word of God. Ellos agarran especialmente los libros de los salmos. They specifically grab the book of Psalms. Y empiezan a moverse así. And begin moving like this. Y a leer los salmos. And reading the Psalms. Y a adorar a Dios. And praising God. Y para ellos es un lavacro espiritual. For them it is a spiritual cleansing. Cualquiera puede decir, pero esa gente son extraños. Anyone can say those people are strange. No, no, los judíos son igualitos que usted y que yo. Thing is that the Jews are just like you and me. ¿Cuál es la diferencia? What is the difference? El nivel de fe. The level of faith. ¿Cuántas excusas podían usar ellos para no ir a orar? How many excuses could they have? Ahí no hay un invitado especial. There's no special invitee. Ahí no hay una orquesta de música. There's no orchestra of music. Ahí no hay un cantante. There's no singer. Ahí no hay un predicador que hay que pagarle 20,000 pesos. There's no preacher that needs to be paid. Ahí hay una muralla, una muralla. There's just a wall. Que se llama la muralla del lamento. It's called the wall of lament. Y mire cómo todo el mundo llega a orar. Look at how everybody gathers to pray. Sin excusa ninguna. Without any excuse. La excusa. The excuse. Es un arma. Is a weapon. Que Satanás te pone en tu mente. That Satan puts into your mind. Para quitarte el deseo de adorar a Dios. To take away your desire to praise God. Para prender las luces. Para quitarte el deseo de buscar a Dios. To take away your desire to seek God. De orar. To pray. Yo le decía al Señor. I was telling the Lord. Señor, mañana domingo. Tomorrow. Sunday. Dame un mensaje. Give me a sermon. Que la iglesia entienda, comprenda. Can understand. Que se envuelva. Where they get involved en el vocabulario de Dios. In God's vocabulary. Porque yo estoy interesado en que usted hable el vocabulario de God's Dios. Vocabulary. Mire que usted es bueno en Facebook, en Instagram, on Instagram, en ese teléfono. On that phone. Usted habla día y noche. Pero yo quiero que usted diga, yo quiero hablar hoy el vocabulario de Dios. Yo quiero hablar lo que es la gloria de Dios. Yo quiero decirte que hasta que tú no aprendas a hablar el vocabulario de Dios, tú vas a estar envuelto en todos los problemas que tú tienes. Pero si tú empiezas a hablar el vocabulario de Dios, hay cosas que van a empezar a desaparecer de tu vida. There are things that will begin to disappear in your life. No sabía cómo hacer con los muros de Jericó. Joshua did not know what to do with the people who are. Jehová le dijo a Nava. The Lord told him worship. Anaba. Worship. 6 días consecutivos alabando a Jehová. 6 días alabando a Jehová. En esos días mucha gente se desanimó. And over those days people sabe, usted tiene una lucha con la carne. You know, when you have that battle, que es tu enemigo principal. That is the primary enemy. Su carne es tu enemigo principal. It is your primary enemy. Su carne es más poderoso que el diablo. Es más poderoso que los demonios. Porque tú tienes la autoridad en ti. The authority in you. Usted tiene la autoridad. You've got the authority. De decirle al desánimo. To say to that desánimo. Que reprenda. I will be.
se vayan desánimo. That lack of motivation does not go. Que se mueven ustedes ese demonio de desánimo. That demon of the lack of motivation. ¿Cómo tú sabes que es un demonio? And how do you know it's a demon? Medita. Meditate. Que a tu vida no puede entrar ningún demonio. No demon can enter. Entienda esta revelación que le voy a dar. This revelation about to give. A la distancia, at a distance, Satanás empieza, Satan begins, a revivir, to revive, a decirte, to tell you, a mencionarte, mention to todos tus malos momentos. All of your bad moments. Trata de traer a tu mente try to bring to your mind la cosa donde él dice que tú has fracasado. The things or the areas where he says you fail. Oiga el consejo. Deje que Satanás diga lo que él quiera. Let Satan say what he wants. Y al final, and at the end, usted se levanta you get up, y usted dice, and you say, aunque no hayan vacas en el corral, no, there may not be ni peces en el mar, or fish in the sea, yo voy a alabar a Dios. I will continue worshiping God. Y que usted diga, and you say, Jehová, Lord, ¿dónde está? Where are you? Porque mi siervo está de hacer. Because my heavens are empty. Encuentra Guzmán eso. Cuando David estaba perseguido, David lo estaba mirando al cielo a ver si descendía un ángel. To see if an angel would descend. Él miraba su alma. He looked at his soul. Y le decía, alma mía. He said, my soul. Alaba. Praise the Lord. Usted sabe cuando llega la amargura, you know when that bitterness comes, cuando tu carne te dice la cosa no está bien, when your flesh tells you things, y tú empiezas a decaer, and you start falling, es bueno que tú mires tu alma, it's good for you to look at y tú le digas, alma mía, alaba a Jehová. Praise the Lord. Cuando Satanás traiga toda la mala noticia, empieza tú a buscar las buenas noticias, looking for the good news. Y empieza a adorar a Dios. Start worshiping God. Empieza a profetizar. Start to prophesy. Yo sé que esta situación, I know that this situation, yo sé que esta condición, I know that this condition, se va, is gonna go, se va, will go. Y que lo postrero, that the past es mejor que lo postrero, pero que esté en mi presente. And what is in my present, mi ayer, my yesterday, y mi hoy, and my today, no lo cambio, are not changed, por la gloria, by the glory, que ha de llegar, that is going to come. La alabanza, the worship, hiere, what? Hiere. Oh, go ahead. La alabanza, the praise, se hace en la tierra, is done on here on earth. Pero no se queda en la tierra. But it doesn't stay here. Primero, first, oiga, la alabanza de usted, your praise, envenena al diablo, poisons the devil. Nosotros podemos matar al diablo hoy, kill the devil, envenenarlo, poison. Tu alabanza le molesta, your praise bothers him. Tu alabanza a él lo mortifica. Mira, acá la iglesia Jehová Shalom están adorando a Dios. Ese negro le quité la vista. Y a este que no le molesta. Ahora doy más gloria a Dios. Y con motivos y razón. Cuando yo abro los ojos en la mañana y veo un día nuevo, digo, Jehová, a ti sea la gloria. To you be the glory. Y a ti sea la honra. To you be the honor. Empiece a derribar. Begins to derive los obstáculos, for the obstacles. ¿Se me está oyendo, Shalom? Are you listening to me, Shalom? No te excuses. Don't excuse frente a los obstáculos de la vida. Yourself from obstacles in life. Dígale a los obstáculos. Tell those obstacles. Dígale a las piedras. Tell those rocks. Te rompe Jehová. Jehovah breaks. Te rompe Jehová. That Jehovah will break. Dígaselo tres veces. Say it to him three times. Jehová, tú no lo vas a romper. Lord, you're not going to break this rock. Porque yo busco una mandada. Because I will find y después la rompo en tu nombre. And then it's going to break in your name. Que eso es lo que Jehová quiere. You know that that's what Jehovah wants. Que en medio de los obstáculos, that in the midst of obstacles, tú le des una santa patada. You give a holy kicking. Yo estoy hablando de los obstáculos. I'm talking about obstacles. No, now, how
Pero rompa los obstáculos. Levante una mano conmigo y diga que el nombre de Jesús. Yo derribo en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Los obstáculos. All obstacles. Den un aplauso al Señor. Give a hand clap to the Lord. Antes de que amanezca, before you, Señor pone eso en mi corazón. Before the sun came up, the Lord said in my heart. Before Satanás va a querer, Satan is going to want, poner un obstáculo, to put an obstacle. Dígale que estaba esperando. And say it is waiting for you. Yo no soy el mismo. I'm not the same. Salí de Shalom diferente. I left Shalom. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? How many can praise God? Vamos a glorificar a Dios. Glory to God. Gloria a tu nombre. Glory to your name. Diga, diga, yo alabo a Dios. Say it with me, I praise. Porque hay una bendición que está de camino. Because it is the blessing that's coming. Hay una gloria que viene de camino. Glory that's coming. Hay una gloria que ya there's viene. Glory that's already viene. Coming. Yo la estoy oliendo. Yo creo que viene una bendición extraordinaria a mi casa. Is extraordinary that's coming to my house. Alabe a Dios. Praise God. Caleb and Joshua siempre adoraron a Dios. Always worshiped God. Siempre vieron las cosas positivas. Always saw the positive things. Clamaban a Dios. They called out en tiempos difíciles. In difficult times. Ese es lo que se conoce como la oración sublime. That is what's known as the sublime prayer. Cuando tú te enfermo, when you are sick, tú le alabas. You praise him. Cuando está en problema de economía, when you've got financial issues, tú le alabas. You praise him. Si tú vives en casa de alguien, if you live in somebody's house, créeme, es la voluntad de Dios. Believe me, that is God's will. Porque tú eres la luz, because you are the light, que alumbra en esa casa. That shines that house. Sin ti no hay luz en esa casa. Without you, there's no light in that quizás house. Te cobran la renta a la mala. Perhaps they charge rent. Y ellos no saben que mientras tú estés ahí, and they don't know that as long está as la luz there, poderosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Of the Father, Son, and the Holy Spirit is also there. Israel se fue de Egipto, when Israel left Egypt, dicen los historiadores, the historians, que una neblina cubrió a todo Israel. La gloria de Dios es espiritual, pero se manifiesta en lo físico. La luz espiritual no es solamente algo espiritual. La luz del Espíritu Santo es real para los que creen. La Biblia dice, Jehová le reveló a Moisés, Lord, revealing to Moses, mañana mataré a los primogénitos. Tomorrow I will kill the firstborn. Dijo, donde sea, wherever, que la puerta, that the door, no esté lavada, is not clean, con sangre de cordero, blood of the lamb, habrá muerto. There will be death. Y cuando descendieron los ángeles, when the angels descended, donde no había luz, where there was no light, había muerte. There was death. Donde no hay alabanza, where there is no praise, hay muerte. There is death. Yo le digo a Dios con el corazón. La Biblia dice que con la boca. Bible says it's with the mouth. Hay un fuego eterno. There is a fire that's que se manifiesta con tu boca. Manifests through your mouth. ¿Por qué tú no lo manifiestas? Why don't you manifest? Porque no ha llegado dentro de ti. Because you haven't gone inside yourself. La iglesia. You're assisting the church. Pero la iglesia no está dentro de ti. But the church is not inside. El día que la iglesia se te meta, the y tú sientas la gloria de Dios dentro de tu corazón, inside of your heart, tú vas a ser el bocón o la bocana más grande que haya en Shalom. You're gonna be the biggest. No vas a poder callarte la boca. Porque donde inside, entra la gloria de Dios, hay que decirlo. La Biblia dice que el Señor le dijo a Ezequiel, mira ese monte de hueso seco. Look at that mountain of míralos. Look at it. Y dice la Biblia que el Señor le dijo, declara la palabra. Oye bien, es en la tierra que hay que declarar la palabra. It's in the land that you've got to declare that word. En el cielo el milagro ya está hecho. In heaven's the miracle's already en done. En el cielo todavía no ha ocurrido. It hasn't happened porque yet. Tú no lo has declarado. You have not declared. Y el Señor le dijo,
dijo el profeta, tenemos que trabajar juntos. Dile a sus huesos, júntense. Together. Yo no sé qué usted mira cuando usted ve huesos moverse por la expresión de un profeta de Dios, por la expresión de un pastor de Dios, por la expresión de un intercesor de Dios. Cuando tú declaras lo que Dios dice, empiezan los huesos a unirse. Cuando se unieron, el Señor volvió a decirle, declara que todos los huesos se unan, que venga carne sobre ellos. Y ya a mí me parece que de la tierra salía la carne, que haya músculo, todas las cosas que tenemos, el corazón, el hígado, los riñones. A ver, le digo, tú quieres que se muevan. You say you want it to move. Así yo quiero que tú te muevas. Porque tú tienes de todo. Lo que te falta es lo último. What's missing is the last part. Dice que el Señor le dijo, declara el Espíritu. Declare the Spirit. Amen. Ordaining the Spirit. Un hombre ordenar al Espíritu. Amen. Pero Dios mío, ¿de dónde sale eso? God, eso es lo que Dios me está dando ahora. That's what God is giving me right now. Dile al Espíritu, tell the Spirit, que se metan dentro de él. Inside. Yo declaro en esta hora, right, que el Espíritu de Dios venga en el corazón come into the heart de cada hombre, of those de cada mujer, of each woman que está en esta noche, in this place, en este lugar. In this que el Espíritu de Dios te toque. Que el Espíritu de Dios te mueva. Que el Espíritu de Dios te sane. Necesitas, necesitas un encuentro con Dios. An encounter with God. Tu alabanza, your praise, se mete en el infierno. It's in God. Yo no digo nada que no lo lea. I don't say anything that I don't read. No te desesperes. Do not get desperate. Don't rush. Déjame dar este consejito a los intercesores. Let me give a little advice to the intercessors. Si alguien en la calle, if someone in the street stops you y te pide la oración, and asks you for a prayer, no ore por esa persona. Do not pray for that person. Diga de esta manera. Tell them in this way. Yo voy a orar a Dios. I'm going to pray to God. A ver si Dios, to see if God, me permite orar por ti. Allows me to pray for you. Se lo dije al pacientito para que no se lo diga. I said it to you slowly so you don't forget. Hay gente que tiene una carga de Satanás. There are people who have a weight of Satan. Más grande que la que usted tiene. That's bigger than the weight you've got. Déjeme decir eso al pastor. Let me tell you, say that again slowly. Hay gente que está cargado de demonios. There are people who have that weight of demons. Que usted, mi santo hermano, that you, my holy brother, no tiene la cobertura necesaria. Do not have the necessary covering. Para cubrirte. To cover yourself. Del ataque de Satanás. Of Satan's attack. ¿Cuánto me entendieron? Levánteme la mano. Raise your hand. Cuando alguien le pida la oración, when someone asks you for prayer, por favor dígale. Please tell them. De bueno me diga, hermano, pero yo no sé. Yo tengo una problema de persecución. Sigue orando. Don't say, oh my God, I don't know this kind of persecution. Sigue orando porque tú no conoces. You're praying because you don't know. Es que tú eres más santo que Dios. It's that you're holier than God. No. Clame a Dios, dígale. Yo quiero. I want que Dios me dé el permiso, for God to give me the permission, para orar por ti, to pray for you. Se sorprenderá usted. You'll be surprised to see. Si Dios le dice, no quiero que ore más por esta persona. If God tells you, I don't want you to pray for that person. Pero diga, Dios nunca va a decir eso. Pregúntele a Samuel. You might say, God will never say that. Ask Samuel. Samuel fue, Dios, no me hable más de Saúl. Don't talk to me anymore about Saul. Dios no tiene límite. God has no limits. Pero a ti y a mí no ha dado un límite. You and I, God has limits. ¿Cuánto me entendieron? That. Hay un límite. There's a limit. Dios va tratando contigo hasta un límite. God's gonna work with you to a limit. Y déjame decirte algo. Let me tell you cuando él cierra, when he
closes. Nada abre. No one opens it. Franco me decía hoy, a Dios no lo mueve la lágrima. Franco said today, God ain't moved by tears. Si fuera así, nadie se muriera. If it was that way, nobody would die. La gente llorando. People cry. Tú puedes llorar todo lo que tú quieras. Cry all you want. A Dios lo mueve tu fe. God moves by your faith. Dios lo mueve tu fe. God is moved by your faith. La manera en que tú te mueves. The same way you move. Tu oración. Your prayer. Salió, dice la Biblia. Comes out, says the Bible. Salió Satanás. Satan came out. En persona. In person. A luchar con Gabriel. Like Gabriel. ¿Quién le dijo a Gabriel que eres un ángel de guerra? Who told Gabriel he was an angel of war? Usted es un ángel, hermano, predicador. You are a preacher. Que lleva papelitos. Who take papers. Los ángeles tienen su lugar. Angels have their place. Y mi hermanito ángel Gabriel. And my brother angel es un ángel Gabriel de guerra. Is not an angel of war. Él es bueno, él es dulce. He's good, sweet, caring. But not someone of war. Lo encontró el diablo. Devil found. Y Daniel estaba orando. Daniel was praying. Y ya era el día 21. And it was already the 21st day. Y Daniel no sabe lo que estaba pasando. Daniel has no idea what's happening. Note. Note this. Daniel. No se juntaba mucho. Did not. Con los judíos. Makes in too much with porque the Jews. Porque había un grupo de judíos. Because there were a group of Jews. Que vivían en lamento y en delito. Who lived in lament and in pero el día 21. But on the 21st Daniel day, iba para donde estaban ellos. Daniel was going where they were. ¿Tú entiendes por qué Dios se dio rápido en decirle a Daniel, no vaya para ahí? You see why God says so quickly to Daniel, don't go. Mire, cuando usted visita una casa que vive gritando y llorando y un dolor y una amargura y eso y una queja y yo no sé dónde está Dios. Dígale, yo sé. When you go into a house and you hear all the shouting and yelling, you dice la Biblia que te sacuda y váyase de ahí, hermano. Ese no es el lugar tuyo. Y vino el ángel Miguel, and Michael the angel came, que es un ángel de guerra. He is an angel of war. Y me le dio en dominicano lo debe decir. Y le dio una salsa. And he hit him with it. Al diablo. To the devil. Y de una vez Gabriel pudo descender. And immediately he could descend. Y le dijo a Daniel. And he told him, desde el primer día. From the first day. Que le pusiste tu corazón. That you put your heart. A hablarle a Dios. Speak to God. Ese mismo día. That same day. Yo fui enviado. I was sent. Pero cuando venía. When you came. Vino alguien a interrumpirme. Someone came to interrupt. Oye, la alabanza interrumpida. Praise is interrupted. Pero yo te aseguro, but I assure you that it will come. Llegará hoy. Will it come today? Llegará mañana. Will it come tomorrow? No sé. I don't know. Pero va a llegar. But it will come. Va a llegar. But it will come. It will come. Va a llegar. It will come. Mira, cuando tú no ves que nada se mueve, you see that nothing moves, es tiempo de tú moverlo. It's time for you to move. Yes. Te pasó un hermano por el lado. You went, a brother came. De esos hermanos, esos medio raros. You know, one of those strange ones. Y no te saludó, y no te abrazó. Didn't hug you, didn't greet you. Es porque tú tienes que saludar. It's because you have to do it. Es que tú tienes que caer atrás. ¡Hey, hey! It's because you got to pop. ¡Hey, hey! Y si le mira la cara, no lo ves. Their face, will you not give him a kiss? Yes. Give him a kiss. Cada beso tuyo es un demonio que se va. Every kiss of yours is a demon. Yo voy a decir aquí lo que Dios me dé. I'm gonna say here. Usted no, me dice. Usted es más bon que yo. You're bigger than me. Deme una sonrisa para yo seguir. Si no te abrazan, abrazan. Si no te saludan, tú saludas. Eso es cuando tú estás lleno de la gloria. See, glory. Hay gente que cualquier excusa que viene sobre ellos lo ayuda. Me voy de la iglesia. Vamos a buscarlo. Vamos a abrazarlo. Let's go. Hay alguien que tiene que buscarlo. Que tiene que besarte. La iglesia está llena de gente santa. Los que son santos levanten una mano. ¿Qué significa santo? What does that mean? Gente que está separado para Dios. Cuando el mar no se quería abrir. Open. Mire, la Biblia dice.